Que dice la People. Bueno, ya estamos al 1 de enero. Feliz año para todos. Vamos a ver qué tal se trabaja el 1 de enero y a ver si cae algo de pedido. Sé que todos deben estar ahorita apenas nos va pasando la resaca. Pero bueno, año nuevo, mismo trabajo y en las mismas 10 horas. Hoy hay una propuesta, a ver si la logramos completar. Ya cayó el tercero del año, porque me habían caído dos, pero uno era en efectivo 13.900 y el otro era lejísimo. Pero ya cayó el primero. Vamos a hacerlo. Espero que este año les traiga mucha salud. Que los demás se lo busca uno. Con esfuerzo y trabajo. El único problemita hasta ahora es que muchas tiendas supuestamente están abiertas y cuando llega están cerradas, la verdad. Esperemos que no sea este el caso. Día y feliz año. Tengo de Romina. Dale, gracias. Romina. Ahí te lo confirmo afuera, que no me agarra señal. Gracias. Bueno, oficialmente ya tenemos el primer pedido del año. Hola. Hola. Hola, buenas. Gracias. Chao. Bueno, pues como que no hay mucha demanda porque entregamos y no cayó de una vez. Vamos a mover hacia el lugar, es una roja bicicleta otra vez. Bueno, después de media hora nos entregaron el segundo pedido. Tenía dos, pero había demasiada demora. Como que estaban todo el mundo esperando que abrieran McDonald's para venir. Está más full que el año pasado. Ya entregamos el segundo, no me dio tiempo de grabar. Vamos a ver si cae otro de una vez. Si me cae el McDonald's no lo agarro porque está demasiado full. No, otra vez el McDonald's. Malo que voy a perder tiempo. Bueno, me cae doble este desmarque. Sí, porque ahí puede ser que no diga tanta. No esté tan full, pues. Hola, buenas tardes. Está bien. Gracias, feliz año, chao. La primera propina del año. La verdad que estoy bastante sorprendido. El año pasado también yo salí primero de enero. Y me costó como hasta las 6, 7 de la noche fue que se activó más o menos. Que les comenzaron a salir los delivery. Y ahorita desde las 3 de la tarde ya estaban ya por todos lados delivery. La verdad que hubo un cambio significativo el año pasado este. Hola, buenas tardes. Gracias, feliz año. Chao. Dale, pa. Voy a conectarme con Cabify, que ya son las 5 y ya se activó la aplicación de Cabify. Ya sé que no voy a llegar la de pedido ya, entonces voy a conectarme con otro para sumar más plata, porque está pagando demasiado mal en Payback. Esperemos a ver. Como sé que no voy a llegar a la promoción, que es lo que vale la pena, voy a llegar nada más a la más baja, entonces me conecto con otro para ir sumando poco a poco. Buenas, tengo el 6332. Gracias. Ya cayó el primero de Mercado Pago. Vamos a entregar este pedido ya y vamos a hacer ese. Hola, buenas. Buenas. 3.120. Gracias. A ti. Chao. Bueno, me dieron 12.000, me dieron casi 900 propinas. Ah, una que no se las había contado. Cuando lleguen al marco de pedido ya y vean que tiene un pedido ahí, si quieren asesorarse, si es en efectivo, le preguntan a la persona que está atendiendo si es en efectivo y ellos les dicen. Porque hay personas que no les gusta recibir efectivo, pero les gusta recibir al final cuando hacen el corte, les gusta recibir la plata completa. A mí también, pero como se me olvidó y tampoco pregunto, que si me dan, me dan, y si no, no, pero me gusta siempre recibir el dinero completo al final de la semana. Gracias.
Ya retiramos uno, vamos a retirar otro de pedido ya que tengo ahí enfrente y los dos casualmente van casi para el mismo lugar. Eso es lo que digo, cuando traten de agarrar así pedido, primero que estén cerca donde van a retirar y segundo para también para donde vayan a llevar, para que no pierdan tanto tiempo. Hola, buenas, ¿todo bien para? No, no, gracias. Bueno, ya entregué el otro, no me dio tiempo de grabar. Voy a buscar otro que me cayó de Cabify. Está sonando bastante Cabify hoy. Lo cual no sonó mucho ni el 24, ni el 25, ni el 30, pero ahí sí está sonando bastante. Hola, Dayana. La palabra, disculpa. Muela. Bueno. Listo, Muchas gracias, gracias. chao, a ti. Hola, buenas. Hola. Cuarto B. Sí, gracias. Gracias, que lo disfrutes, chao. ¿Cuánto Buena, quería? Payanela. 11.750. Para papeles de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy de vuelta. Listo, vale, gracias, chao. Está bien. Para sexto A, Virginia. Bueno. Gracias, chao. Feliz año. Me han dado poca propina, pero la que me han dado ha sido buena. 1000, una de 500 y una de 100. ¿Sí que te apareció el 5606? No, vale. No. Buenas noches. ¿Está Todo bien. Gracias. Gracias. Chao, que les gustes. ¿Cuánta baja de? Hola. ¿Ah? Gracias. Chao, que les gustes. Chao. Gracias a ti. Hola, buenas noches. ¿Palabra? Sí, Lona. Gracias. Chao, que disfrute. Bueno, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Ya vamos a terminar porque hay pronóstico de lluvia, no me trae el impermeable y segundo la moto se apaga. Ya vamos a ver qué tal nos fue. Bueno, y en total en Mercado Pago hice un total de 10 pedidos. Ese que me aparece en cero fue porque me lo cancelaron cuando apenas iba para el local. Pero si te lo cancelan ya cuando estás en el local y tenés cierto tiempo, te lo pagan. En total hice 12.000. Con 2.000 perdón, 10.000 de la tarifa base y 2.000 de los incentivos que son los que te dan por cada pedido anoche. Y en total fueron 12.000. En pedido ya hice un total de 8.200, 7.000 de tarifa, casi 7.100 de tarifa base y 1.100 de propina. Eso fue un total de 14 pedidos. No fue bien, no fue bien. En total hice 20.000, desde las 3 y media hasta las 10. La verdad que Mercado Pago pagaron muy bien hoy. No sé si fue por el que era primero, para que los riders salieran a trabajar o no sé, pero pagaron muy bien. Me parece muy bien. ¿En un total de qué? De 6 horas. 5 horas y pico hice 20 mil. Estuvo muy bien el día, la verdad. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No se olviden suscribirse, darle like y compartir. Abajo les dejo todos los links de todas las aplicaciones que hemos estado mostrando en el canal. De Cabify, de Didi, de Rappiboy, de PedidosYa y de Rappi. Así que suscríbanse y denle like. Nos vemos en un próximo video.